diferente. México requiere justicia independiente. Alumnos, abogados y ciudadanos convocaron a una marcha en defensa del Poder Judicial de la Federación. La concentración inició en Costera 125 para salir en marcha hacia Plaza Francia. Durante el recorrido, gritaban consignas para que se frene y no pase la reforma al Poder Judicial. ¡Cansado! ¡La lucha ha comenzado! ¡El pueblo cansado! ¡La lucha ha comenzado! ¡Dura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Congreso anota! ¡La justicia no se vota! Los jóvenes levantaban la voz y piden a la ciudadanía que los apoye para que no se imponga una reforma que a nadie va a beneficiar. Estamos otra vez marchando por la soberanía de México. Hoy estamos en riesgo todos y todas los mexicanos. No es en pro de nadie, es en pro de México, es en pro de que se respete la Constitución, es en pro de que convoquemos a las calles y salgamos a defendernos como todos los trabajadores, como todos los mexicanos y como todos estudiantes. Los manifestantes esperan que su grito tenga eco y no se imponga una reforma que solo afectará a la vida democrática de México. ¡México, despierta! ¡La dictadura está en la puerta! ¡México, despierta! ¡La dictadura está en la puerta! El absurdo de la reforma en materia de justicia, sobre todo el punto neurálgico más grave de la reforma, que es la elección de los jueces por voto popular. Manuel Noriega, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.